Hola, hola. Vamos a empezar con una transmisión de el juego de Cuphead. Ya tenía una iniciando. Ya hay una aquí en los videos de Twitch. Entonces vamos a retomar esa que estábamos haciendo. Ya hayamos iniciado, ahora vamos a comenzar. Vamos a ver por dónde vamos. Aquí ya está una, aquí ya está otra. Y aquí está esta misión. Un dato curioso de esta misión es que los personajes de las ranas están basados en Ryu y Ken de Street Fighter. Y comenzamos. Oh. Oh. No por querer agarrar esas cosas. Bueno. No importa, no importa, si podemos matarlo. Chin. No, 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 no. Bueno, lo intento. Ahora sí. Thank you.
una vez. Ya para no tener la presión de la... del poder. De aventarles un podercillo. Que luego a veces por andarse engolosinando con los poderes es la razón por la cual muere uno aquí. La atención. Bien. Otra vez estas porquerías. Bien. Bien. Sin recibir un solo golpe, ahora sí. Nos va a dar un grado. Esperemos que A más. Bien. Una. Bueno. Un poquito yo creo que fue por el tiempo. Más. Y ya podemos entrar por este lado. Aunque todo esto ya lo pasamos. Vamos ahora hasta allá están las florecitas. Vamos a la misión de acá arriba. Ahora nos va a tocar subir en un avioncillo. Muy bien, aquí con X disparamos. El especial lo lanzamos con el botón B, pero no tenemos. Entonces vamos a llenar nuestra barra de super. Y vamos, si llenamos el medidor, nos convertimos en una bomba. Explota. Ya sea por tiempo o si aventamos uno solo, manda una bombita. Y para reducir de tamaño está este botón. Sí, es el único que hay. Pues vamos a la siguiente misión. Hildaberg, Straightening Zeppelin. Todos los mal. Ya posteriormente cuando desbloqueamos la misión. Ahí está. Comenzamos con Tauro. Ah, hasta que son rápidos, tenemos que cuidarnos de él, porque nos puede caer. Ah, no puedo creer. Ah, no, qué pésimo. Vamos a aventarle. Paso estas dos bombas.
Cuidado porque esa cosa... me acerqué demasiado. No importa, vamos a seguir. Sí, está un poco difícil, pero no es nada que no podamos manejar. Ahora sí. Vamos a matarlo. A poner especial atención en los movimientos del toro. Vamos a cargar nuestra barra de super. Y vamos a aventarnos de una vez. A darle. No, supongo que esa era la de la... Ah, no, ese no era el ataque rosa. Ese sí era el ataque rosa. Cuidado. Oh, es posible. Aquí nos vamos a transformar. ¿Qué? Me reduje en lugar de transformarme. No importa. Vamos a llenar el super para que nos dé mejor puntuación. Si no llenamos el super, de hacer tres por lo menos tres parry, no me va a dar un grado alto. Ahí está. Ahora sí, no importa. Vamos. Ahora sí, vamos a destruir a todas las bombitas. A los misiles esos. ¡Ah! No vi eso. Tercera transformación. Y ahora sí, vamos al ataque. Oh. Estamos muy cerca, muy cerca. Visitas. Ahí le damos unos cuantos golpes. Dos, llevamos dos de esas. Dos frijolitos rosas. Vamos por el tercero. Ahora sí. Sigue con Géminis. Vamos para el otro lado. La buena.
Ah, miren, encontré algo. Pésimamente. Otra vez. Y ahora desde la primera transformación me hizo mucho daño. De casi no hablar para ya acabar con ella de una vez por todas. Segunda transformación no me hizo nada, pero esta es la buena. Causado tantos problemas esta gira. No, y hay juegos de naves como más difíciles que esto. Era para el otro lado. Ah, me acerqué demasiado nuevamente. Ah, ando pésimo, pésimo, pésimo el día de hoy. Ahora sí, vamos a cuidarnos de todo. Agarró plena transformación y fue donde me alcanzó a golpear. Ah, aquí es Sagitario. Thank you.
No es posible que no pueda pasar esta tipa. He jugado juegos de aviones más difíciles que esto. No, no puede ser posible. Tauro. Ahí está. Vamos bien, vamos bien. Nuevamente Géminis. Ahora sí, vamos a ver. Eso. Ah, ya se transformó. Ahí está. Sin recibir un solo golpe, ahora sí. Vaya, por fin. Por fin pude pasar. Ay, ¿qué grado me va a dar? 1:58. Muy bien, dentro del rango. Parry 3. Supermedidor. Muy bien. De a 2. Up. Ahí está. Hola, Kilo Polar. Aquí a jugar lentes de Edipos. Bueno. Dos opciones. Nos metemos a lo que sería la misión o peleamos contra la plantita. Vamos a pelear contra la plantita. También me va a costar un poco de trabajo. Empezamos mal. Hola, la persona que me estoy viendo. Nuevamente estas semillas. Bueno. Pésimo, pésimo. Ahora, con todo. Está la primera. Estamos muy cerca.
Lo cierto es que ya tiene un tiempo que no jugaba este juego. A escudarse. Vamos. Cuidado de no acercar más demasiado. Alguien me decía, es que entonces se vea tan fácil, pero no, la verdad sí es algo complicado. Vamos a darle toda la carga. Thank you.
estoy, aquí estoy. Ahorita lo estoy haciendo cada tercer día. Estoy jugando, pues, en este momento, pero hago Dark Souls. Tengo por ahí también Metal Gear Solid, The Last of Us. Varios juegos. El nombre de maletón. Mira. Sí, ahorita empecé y llevo dos. La vez pasada hice de Dark Souls 3 y estuve también un ratito con Cuphead, nada más que el otro no tiene audios. Entonces, sí, ahorita planeo hacer cada tercer día, a menos que me surja algún problema. Pero por lo menos cada tercer día voy a tratar de estar haciendo directos. Quería agarrar eso. Ya saben, son bienvenidos, si quieren pasar un rato ameno, un rato divertido, viendo cómo muero, pues aquí vamos a estar. Y empezamos a las 11 de la noche. A las 11 de la noche estamos haciendo los directos. Por si se quieren agregar, a gustar, acepto sugerencias de que... Ok, ya estás. José Teddy. A great slam and then stop. Here goes. Les vamos a poner Voy a tratar de hacer lista de los juegos que tengo para ver si escogen alguno. Tengo también a Outlast, Ori, and the Blind Forest, tengo también. De RPG no tengo muchos. Ahí. Ya, ahora sí, ya no me va a importar. Vamos a matarlo y a seguir con este juego.
vamos a demostrar ahora sí las verdaderas habilidades que tengo. Esas malditas manos. Bueno, creo que ahora sí lo vamos a... ¿Vio lo que pasó? Pues apenas lo tengo en dificultad de media. Bueno, es que apenas empecé con este juego. Lo empecé desde el principio. Ya tengo uno avanzado, donde ya lo tengo pues en dificultad alta. Ya lo estoy jugando en hard. Nada más que ya lo tenía muy abandonado. Durante mucho tiempo no lo jugué. Pero... vamos a tratar de no dejarlos tan en el olvido. Están muy buenos estos juegos, la verdad. Ahí si tienen alguna sugerencia para después jugar. Ser tomadas en cuenta. Vamos a acabar con estos antes de que se transformó esta cosa. Podercito. ¡Listo! Ja, muchas gracias, Juliette. Bueno, logro usual desbloqueado. Como pueden darse cuenta, me va a dar un grado, yo creo que va a ser A. Muy bien. Sí me escuchan, ¿verdad? Porque yo aquí hable y hable y saludándolos y todo. Sí. Ya lo tenía, ya tenía que matarlo. Bueno. Creo que sí, sí se escucha bien. Vamos a la siguiente misión. Todavía no vamos a dejar este mundo, todavía me falta esta misión. En el otro que tenía, tenía una moneda de más que me sobró al terminar el juego. Vamos. El Woody. Woodpecker. Vamos a hacer primero estas cosas. Muy bien. Estaba viendo ayer, antier, un chinito que no podía agarrar esa moneda. No la veo. Ahí está. Pues yo no vi tanta dificultad en esta misión. En esta misión sí... no está tan difícil. Bueno, eso digo ahorita. Escarabajos, no sé qué sean esas cosas. Esta le damos por detrás. Como que no se quiere morir, vamos a ver. ¿Sabe? Bueno, vamos.
Ay, no, 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 no. Desventaja, empezar desde el principio. Para que se me quite lo güey. Bien, llevamos dos. Vamos a agarrar un poco más arriba. No, pues sí. Ahí está. El otro no se quiso morir hace rato. No sé si sea porque le pegamos desde atrás. Vamos a ver. No, ahí está. ¿Quién sabe qué fue lo que pasó ahí? Ahí está. Sin problemas. Bien. Pasamos. Ahí está. Vámonos. No había visto aquel monito. Ahí está. Yo creo que sí la alcanzamos a... Ah. Ya íbamos a llegar, ya íbamos a llegar. Y José Teddy, ¿qué es lo que juegas tú? Dios. También que íbamos. Y yo burlándome del japonesito ese. O del chinito. Estoy igual. Ahí vamos. Ahora sí. Oh, más Battle Royale. De estos hacemos uno de Battle Royale también para que diablos. Muerto. Bueno, el orgullo que me da es que sí llego más lejos que el japonesito ese. Y se supone que ellos son los buenos en los juegos.
está. Listo, ahora sí la vamos a pasar para que ya te vayas a dormir. No se te dé. Por lo menos para ver el final de esta misión. Ser preciso en estos saltos. Si no pasa lo que me acaba de pasar. Hasta por bajarme demasiado me mata, me bajan vida. Ah, ok. A ver, ¿por qué no tiran misiles en África? Muy bien. Ah, maldito. Maldita Catarina. La desesperación, la desesperación. Muérete. Así, vamos. Está Juliet, el chiste para que te lo aprendas y después lo cuentes ahí en tu trabajo. Ah, no, 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 ando manqueando terrible, pero bueno. José Teddy, si conoces a más personas que se quieran unir, ya posteriormente pues también son bienvenidos. Esa moneda que sale más adelante. Todavía hace falta matar una polilla, que es la que está aventando esas bolas de fuego. Aquí estamos, ya. Vámonos.
Bien. Vamos a cambiar de arma porque... Ahí está la mugrosa polilla. Listo. Muerta la polilla. Hemos llegado. Ah, muy bien. Muchísimas gracias, José Teddy. Bueno, ya por lo menos ya pasamos esta misión. Estas misiones que nos están sacando las canas verdes aquí en Cobre. Bien. Ahora vamos, ya pasamos a esta parte. Vamos a hablar con esta chita a ver qué nos dice. Regresar al trabajo. Brillo de sol. Pues quién sabe, pero antes de irnos vamos a comprar otra cosa. Aquí en la tienda ya tenemos suficientes monedas para hacer otra compra. Saludos a Mari. Claro que sí, Tlaloc. Un saludo a Mari. De parte de Tlaloc 23. Vamos a ver. Extra hit point. Esta arma es buena. Bueno, a mí me funcionó muy bien. Heart. Vamos a hacer esta. Y vamos a comprar. Este es parry automático. Muy bien, como le comentaba hace rato a José Teddy, como plan hacer los directos cada tercer día. En esta ocasión le tocó a Cobhead. Y posteriormente, pues voy a poner una lista de los juegos que tengo para avanzar con esos. Tenemos ahí Shadow of the Colossus, The Last Guardian, The King of Fighters, Evil Within 2, Dante's Inferno, The Witcher. De los deudores, que si ya tengo las armas de... Que vamos a la siguiente isla. Pues vamos a la siguiente isla. Esperen, gracias a la estrella, que Icock es así como que los alcancé. Creo que puedo encontrar un camino para limpiar este desastre. Su fuerza está creciendo, próximamente tendrán una batalla no grata con el Rey Dado y posiblemente con el diablo también. ¿Realmente lo piensas? No se acerquen al diablo si no están, si no tienen los contratos de las almas en las manos. Solo entonces tendrán la oportunidad de voltear la mesa en ese campo. Ah, con ese demonio.
hacen bien las cosas. Hola, César Runmother. ¿Qué tal? Saludos, saludos. Bienvenido. Bienvenido a esta partida de Cuphead. Aquí dice... Ah, el trío de la barbería. Si encontramos al cuarto miembro, podemos dar, podemos tener nuestro sonido. Que encontremos a su cuarto miembro y vamos a tener una... Bueno, por lo que ya he visto, va, darán una canción. Que no recuerdo es dónde está. Bueno, vamos con el primer jefe de esta isla. Sugarland Shimmy. Para mesa bon bon bon. Vámonos. Vamos a darle. Medio errático esto. Bueno, está muerta. Solito. Muerto. En el primer intento. Vamos. En el segundo intento. Ah, no me equipé la otra. Este no está tan difícil. Ajá. El panquecito. Oh. Ay, no. Como dicen, el manqueo. Dejo que se me acerquen bastante. Ahí está. Muerto. Waffle. Están atacando los waffles. Me acorralo. Vamos a ver el panquecito. Vamos a dejarnos ya, ahora sí lo suficiente. Ahí está, no me tocó. Ni un golpe me dio. El waffle. Está.
complicar la cosa. Ahora sí, viene lo bueno. Oh, la cabeza de esta tipa. Olvidé que me seguía. Había olvidado. Pues anímense a seguir jugando. Anímense a jugarlo, está muy bueno. Nada más que sí está un poquito complicado. Bueno, no tanto, la verdad. Listo, ahí está el primero. Este.
está, segundo. Y el tercero. Atento. Los chicles que nos está. Buah. Vamos, vamos, vamos. Creo que de todos los personajes que nos mandan, este es el más fácil. Segundo. Ah, este es... Diablos. ¿Qué tal, César? ¿Qué tal? Mucho gusto. Demasiado rápido. Bueno, vamos a cambiar de arma. Para matarlo. Lo único que no me gusta es que siento que los tiempos de carga están un poquito largos. Ahora sí. Vamos a matarla. Otra vez. Sí, es más poderosa esta arma. Rápido.
una vez. ¡Ah! Vamos bien, estaba muriendo. Ya iba a morir. Estábamos cerca. Ahí está, muerto. El waffle. Ahí está, segundo muerto. Pudimos pasar esta misión. Por fin, ya después de varias penas que nos hizo pasar. Listo, ya podemos pasar para el otro lado. La baronesa Bombón. Recuerdo que había por aquí atrás. Aquí está. Que va a regresar con sus compañeros en el cuarteto. Y vamos a acabar el directo del día de hoy escuchándolos cantar. Van a celebrar con una canción de que encontramos su cuarto compañero. It's nice to rest your eyes and maybe go outside. Grab a book and get some air. So what are you waiting for? Bueno, en el Xbox me aparece aquí en la grabación. Tres ojitos. Why not take a quick break? Eso quiere decir que hay tres personas viéndome. There's chores to do, there's leaves to rake. Strum the old banjo. You can practice your Lindy Hop. And maybe later sing with your barbershop. Why not take a little quick break? And come back for more, or then come back for more, or please come back for more. Ahí está su cancioncita. Vamos a acabar este juego. Y dice que he muerto 38 veces. Bueno, vamos a echarnos una última. Vamos a esta que
Es un jefe que está algo difícil. La primera vez que lo jugué me costó mucho. Si lo paso la primera ya lo hicimos y si no, lo dejaremos para la próxima vez. Cuidado con estos que nos tiran focos. Ya lo tiramos. Ahora viene la parte, una de las partes complicadas. Los perrillos. Ah, cómo me chocan estos perrillos. Lo bueno es que esta arma es muy buena para ese tipo de. Para ese tipo de jefe. Es muy rápida. Caballo. Que hay que cuidarnos de las cerraduras. Es un burro. Ahora sí viene la parte difícil. Difícil y eso que ya le vamos a sacar. Bueno, pues hasta aquí el directo del día de hoy. Dentro de 2 días más, el día jueves, estaré otra vez en directo con ustedes. Nos vemos. Welcome.